Gloria a Dios. Bien, nuevamente un aplauso para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, porque los cultos son para glorificar a Dios. Y a la chilena, tres glorias a Dios, vamos fuerte. ¿Saben que eso lo dijo el Espíritu Santo en el avivamiento de 1909? Y ahí comenzaron las tres glorias a Dios, no es cuestión inventada por los hermanos. Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ahora siéntense y vamos al mensaje de esta noche. Ya sabe, quien quiere esa literatura, vaya, adquiérala. Al final no va a tener la que usted quiere, acuérdese de lo que le digo. Ok, los lectores listos para leer. Job 36, 5 al 15, Isaías 3:10, Salmo 37:37, Tercera de Juan, verso 2, Salmo 34, 9 y 10, usted se va para Deuteronomio 8, versículo 9. Muy atentos todos. Ahora voy a predicar parado para que ustedes vean que no tiene que ser siempre igual. Digan todos conmigo: Dios quiere nuestra prosperidad. Que tengamos una linda vejez. 95 años andando en bicicleta de noche, lloviendo, en bajada, sin luz, sin frenos, sin dientes. Más que seguro, ¿no? Van a ver ahora que Dios quiere que tengamos una linda vejez. Job 37:37. No, Salmo 37:37. Vamos. Guarda silencio ante Jehová. No, Salmo 37:37 nunca va a hacer eso. ¡Qué barbaridad! Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para él, para el hombre de paz. ¿Escucharon eso? Hay un final dichoso para ustedes. Un final dichoso, un final de película, un final de novela, un final de victoria. Job 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Qué linda escritura. Léalo de nuevo. Y usted léase enseguida Jeremías 29:11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Qué te parece? Van a terminar sus días felices. Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mira, el Señor me dice que les diga a ustedes que les va a ir bien. Comerás de las obras de tus manos. No le andarás pidiendo limosnita a tu yernito, ni a tu hijito, ni a nadie. De tus manitos, el Señor te va a dar hasta el final. Dele un aplauso al Señor, Él te va a cuidar. Jeremías 29:9. Mira los planos que Dios tiene para tu vida. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira lo que los pensamientos, los planecitos que Dios tiene para ti. Siga. Dice Jehová. Léalo todo de nuevo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué te parece? ¿Qué fin esperas? ¿Ser una vieja chacosa, mañosa, que te manden al asilo de las viejas? O una vieja bien empingoritada, que todos anden tras de ti para que les deje la herencia.
Vamos a ver. Digan, Dios quiere nuestra prosperidad. Vamos entonces para 2 Corintios 9:8 y 1 Timoteo 6:17 y vamos con el Salmo 34, 9 y 10. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 9 y versículo 18. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Qué los bueno. Leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué te parece? Ese es el nivel. No tenemos falta. Buenas grabadoras, buenas filmadoras, buenas reproductoras, un buen vehículo, no un carro orquesta que en cada esquina da un concierto. Una buena casa, 3, 4, 5 dormitorios, 3, 4 baños, no un solo baño que esté enojado el que está dentro y enojado el que está afuera. Vamos inmediatamente para Job. Tú lees Job, capítulo 22, versículo 21 en adelante. Pero antes, 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese no es un saludito del apóstol de buena voluntad. No, es el Espíritu Santo que te está hablando a través de él, que Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. En lo espiritual, en lo material, en buena salud. Vamos para Job 22, 21 en adelante. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Más rápido. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Sigue leyendo. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Alejarás de tu casa la aflicción. ¿Qué más? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. ¿Qué más? El poderoso será tu defensa. El todopoderoso nos dice. ¿Cómo le estás restando? A ver. El todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Qué te parece? Plata en abundancia. Hemos llegado a ese nivel. No tienes ni para comprarte un librito. Véndame media hoja, un octavo de aceite, a la antigua. ¿Tiene fósforos sueltos? ¿No, cigarros sueltos? Sí, véndame 20. Los antiguos se acuerdan de esas cosas, ¿no? Okay, ni la entendieron. 20 trae la cajetilla, mijo. Pero la costumbre ya de andar así con los poquitos. Dios quiere que prosperemos. 2 Corintios 9:8, 1 Timoteo 6:17. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué te parece 1 Timoteo 6:17 y 18? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que las disfrutemos. ¿Está disfrutando usted de una buena casa? ¿Disfrutando de un buen vehículo? ¿Está disfrutando de la abundancia? De ahí que disfrutemos, dice ahí, está diciéndolo clarito. 8:9 de Deuteronomio. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Vamos ahora usted y me dice, Salmo 68, verso 6 y Salmo 66, versículo 12. Dios quiere darnos prosperidad. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Saca a los cautivos a prosperidad. Vamos. 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Nos sacaste a qué cosa? A abundancia. A abundancia. Ok. Entonces digan todos conmigo. Pero antes van a ustedes a recibir los versículos.
Salmo 27, versículo 13, y usted se sabe para el Salmo 23, versículo 6, no. Va a leer Marcos 10, versículo 29, Proverbios 30, versículo 7. Y tú vas a leer en 1 Timoteo 4, versículo 8, y usted se va enseguida para Mateo 18, 10, y usted se va enseguida para Santiago 4, 2, 1, 6, 1, 17 y 5, 17, todo en Santiago. Digan todos, Dios quiere nuestra prosperidad en todos los sentidos, en esta vida, no solo en el cielo, también en la tierra, antes de morir, antes del cementerio. Vamos, Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. ¿En el cementerio? ¿Dónde? 23, 6, Salmo. Ciertamente Él viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi muerte. Vamos, lea. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 118, verso 25. Pero mientras tanto, Proverbios 30, verso 7 y Marcos 10, versículo 29. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. ¿Cuántas cosas? Dos cosas. ¿Cuándo? Antes que muera. Habla fuerte, no te están muriendo ya. De nuevo. Dos cosas te he demandado. ¿Cuándo? Antes que muera. ¿Cuántas cosas? ¿Cuándo? Antes que mueras. ¿Para qué vas a creer una 4x4 en el cielo? O sea, ya no hay barro. Es ahora que te hace falta. Dale un aplauso al Señor. Es ahora. ¿Para qué vas a creer una casa grande en el cielo? Si allá no se duerme. Comedor, si allá no se come. Con esta barriga, ya las comidas son todas diferentes. Maná. (risa) 10:29, Marcos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujeres, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. ¿Qué más? Que no reciba. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? Habla 100 veces. 100 veces. Pero en el micrófono fuerte. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? En este tiempo. Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? 100 veces. ¿Cuándo? Ahora en este tiempo. Quiero que se les meta en la cabeza esto, que aprendan que ahora, no esperar en el puro cielo. Tienen que vivir como el rico en la tierra y como Lázaro en el cielo. Mi hijo, ahora. Digan, ahora. Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Pero con ganas, ahora. De nuevo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Se dicen ahora, así bien, con ánimo, que parece que... ¡Qué barbaridad! Se acabarán las piedras. De nuevo. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Digan todos, ¡ahora! El faraón estaba lleno de ranas y de almorranas. Se acostaba en las ranas, lo arañaban, lo besaban, las reventaba. ¡Qué asco! Y Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que te saquemos esas ranas? Y el imbécil dijo, ¡mañana! De puro taimado el viejito. Quería pasar una noche más con las ranas. ¿Cuántos quieren pasar un año más con la miseria? ¿Cuántos quieren ser libres ahora? ¡Denle un aplauso al Señor ahora!
Primera Corintios 3:22, Romanos 8:32, y usted se va para Romanos 8, versículo 17, y usted Gálatas 4:1, y usted se va para Mateo 18:19, y usted, no se le olvide, Santiago 4:2, 1:17, 5:17 y 1:6. Hablen todos conmigo. Dios quiere nuestra prosperidad en esta vida. Todo es nuestro. Y Dios tiene poder, aunque ganemos poquito, para darnos una linda casa, una buena economía, una buena cabeza para buenos negocios. Porque el milagro consiste en adelgazar comiendo. Es milagro enflaquecer comiendo. Diga, porque el milagro consiste en comprar sin dinero y no quedar debiendo. Te lo regalan, pues. Compra sin dinero y no queda debiendo. La viejita tenía 90 años, el viejito 100 años. La viejita no tenía la menor esperanza de tener un hijo. Para más remate, estéril. Y Dios le dijo al viejito, tu mujer quedará embarazada esta semana. Y de aquí a 9 meses tendrá un bebito. Es por eso que los viejitos deben dormir juntos con su señora, para que suceda el milagro. O si no, ¿cómo? Por la internet. El predicador estaba predicando para los matrimonios y dijo, con 100 años Dios le dio fuerza a Abraham para cumplir su deber sexual con su señora. Y ustedes duermen como hermanos, no cumplen, no pagan la debida benevolencia que dice el apóstol Pablo. Voy a orar para que Dios les mande un Viagra del cielo. Así que los que tengan fe vengan al frente. Y un viejito le dijo a la viejita, voy, mijita. No vaya. ¿Y por qué? Porque están hablando de sanidad, no de resurrección. Y la viejita escuchó lo que dijo Dios al viejito y se puso a reír. ¿Cómo yo voy a quedar embarazada si mi pobre viejo es puro pellejo? Y Dios le dijo, ¿por qué te reísteis? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, hay muchas cosas imposibles. Esto se llama la impotencia del omnipotente. Esto se llama una paradoja. No puede hacerlo todo porque todo lo puede. Si fuera más debilucho, podría. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? No puede crecer más. No puede haber dos infinitos más grandes que Él, no habiendo otro mayor, curó por sí mismo. No puede sacar a los condenados del infierno, por más que quiera, porque tiene que cumplir su palabra, que la condenación es eterna, y con esas cosas no se juega, porque la justicia no puede ser abrogada. Nada que después Dios te va a arrepentir y lo va a sacar a todos del infierno. Nada de eso. La condenación es eterna y se acabó. Dios no puede obligarte a que te conviertas. Te aguanta, pero escúchalo bien. Hasta cierta altura, 70 añitos nomás, 80, 90, y ahí viene el cementerio y de ahí tiras al infierno. Ahora ríete, pelea, lucha contra Dios, pero perderás. Yo no le puedo decir a mi señora, te ordeno que me quieras. Así Dios no te puede obligar. Te aguanta todas tus tonterías. Ahora atentos. Dios no puede aprender nada más porque ya sabe todo. Dios no puede viajar porque está en todo lugar, no tiene para dónde ir. Choca con todo. Y Dios no puede predicar en un velorio. Porque cada vez que predicó en un velorio, el muerto resucitó y se acabó el velorio.
Nunca podían enterrar al final. No merece un aplauso ese Dios tan poderoso, tremendo, glorioso, bendito, sublime. Él hará maravillas y milagros entre ustedes esta noche. Ok. Digan todos conmigo, Dios quiere nuestra prosperidad en esta vida. Todo es nuestro. 1 Corintios 3, 21 y 22 y Romanos 8, 32, Romanos 8, 17, Gálatas 4, 1, listo para leer. Sin olvidarse de Santiago capítulo 4, versículos 2, 1, 6, 1, 17 y 5, 17. Vamos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿Cuánto es nuestro? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué dice Lucas 15:31? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ah, todo es nuestro. El remate. Se remataban los cuadros famosos de Rembrandt, Velázquez, Picasso, Segovia. Cuadros pintados al óleo valen millones de dólares. Precios bajísimos. La oportunidad es imperdible. Los ricos llegaron a comprar. A la hora del remate, el rematador dijo al martillero: señoras y señores, el remate no va a comenzar hasta que no se lleven este cuadro que fue pintado por el hijo del gran millonario. Él también es pintor. Piciaron. ¿Para qué queremos los cuadros de él si él es un aficionado? Yo vine a buscar cuadros famosos. Si no se llevan este cuadro, no se rematan los otros. $10,000. 1,500, 100. Ya, démelo a mí, démelo. Se acaba el problema. Que comience el remate. Todos aplaudieron. El remate comenzaría, pero el martillero dijo: señoras y señores, el remate ha terminado. Pero si ya tenemos el cuadro del hijo. Pero es que el millonario ha dicho que el que se lleve el cuadro de su hijo se lleva a todos los otros gratis. Así Dios ha dicho que el que tiene a su hijo lo tiene todo. Denle un aplauso al Señor. El que tiene al hijo lo tiene todo. El avariento subió al barco. No quería gastar mucho dinero en el viaje. Sería largo. Compró bastante pan y Coca-Cola. Toda la semana pan y Coca-Cola. Fin de semana, no aguanto más. Aunque sea un día, voy a comer bien, cueste lo que cueste en el barco. Capitán, ¿cuesta muy caro comer aquí? Señor, ¿usted está bromeando que no sabe que está todo incluido en su pasaje? Pura falta de ignorancia. Vecina, qué hijo tan malo que tengo, mire, solo me manda papeles, no me manda dinero. Tengo el cuarto empapelado de tonterías. Vecinita, eso no son papeles, eso se llaman cheque dólares, eso se llaman money orders. La viejita no los conocía. ¿Esos son ustedes? Cada hoja de tu Biblia es un cheque dólar para ti. Sí. ¡Papá! Josué 1:8. ¡Papá, mándame dinero! Estoy pasando por una situación difícil. Ahí te mando una Biblia, mijo. Lee los salmos y Dios arreglará tu problema. ¡Papá, yo quiero dinero, no Biblia! ¿Hijo, arregló el problema? No, papá. Me mandaste Biblia y no dinero. ¿Leíste la Biblia? No. ¿Leíste los salmos? No, papá, pero mi hijo, yo te coloqué el cheque en los salmos. Si hubiese leído los salmos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escucharon, jóvenes? Yo comencé con 14 años. Tengo 68 años, pero me siento como si tuviera 67. Me dediqué a leer la Biblia con ahínco. Hoy día me quedé hasta el último leyendo ahí para no perder tiempo. Hermano, denme ese folletito, denme ese librito. Y ustedes ahí les regalan las cosas y no hacen caso. Aprendí inglés leyendo la Biblia en inglés, siendo un niño. Ni sabía que iba a predicar en los Estados Unidos. Cuando llego a los Estados Unidos se quedaron asombrados de lo que sabía. Mis películas corrieron como agua por todo Estados Unidos, Centroamérica, México, Canadá, Australia, Argentina. En el propio Chile, mis cassettes han corrido este país de punta a punta. Junto con los de José Irión, Gigi Ávila. Me pagaban $1,000 por el derecho a filmar. Y ustedes ni siquiera piensan en darme nada. ¿Qué le parece? Uno tiene derecho a decir, ya no filmen. Pero no, yo quiero que corra la palabra, que corra el ministerio. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, que se extiende el mensaje. $1,000, mi hijo, y me hacían filmar 20 en 11 días. Son $20,000. ¿Se podrá comprar una casita? ¿Se podrá comprar un pasajito de avión por las mejores líneas? ¿Qué te parece? Por conocer la Biblia. Fui a colocarle gasolina al auto. Ahí está el vendedor, el que le mete la gasolina. Mal vestido y le... Amigo, estás mal. Lee la Biblia, Dios tiene un lindo futuro para ti. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Usted cree que leyendo la Biblia yo voy a comer? Y yo leyendo la Biblia podría haberle comprado el puesto de gasolina. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué le parece? Pero ahí están. No tienen un vehículo, tienen una casa, pero no leen nada. Todo el día mirando la porquerita de televisión. Adulterio, fornicación, sinvergüenzura. Y métale futbolito. Porque dicen que el fútbol está en la Biblia, porque los filisteos perdieron por Goliat. Y por aquí me andaban con otros, decían que eran puros colocalinos en el cielo porque era pura ropa blanca. Y que maldijo a Esaú. Que Saúl tocó para David, no, David tocó para Saúl, y las 10 vírgenes cabecearon. ¡Tonterías! Estudien la Biblia, paren con esa tontería de televisión, adulterio, fornicación. ¿Es así la novela, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo saben ustedes? Ahora yo no les digo que no miren televisión, mírenla. Lo que les digo es que no la prendan. No que no la miren. Había un cristiano que era enemigo de la TV y cuando llegaba a la casa, escondan la TV que llegó fulano. Y él miraba y no la veía. Salía afuera y miraba el techo y veía la antena. Escondieron al diablo, pero le dejaron la cola afuera. Vean lo mínimo de TV. Lean más la Biblia, oren, van a ver que la vida va a ser diferente. Digan, menos TV. Porque Dios te ve. Lo menos posible, mi hijo.
Bien, vamos a llegar al final ahora del mensaje. Los lectores listos para leer. Mateo 18, 19, Santiago 5, 1 al 3. Usted va a leer entonces en... ¿Quién tiene? 8, 17, Romanos. Y ya, y Gálatas 4, 1. Lea. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Digan, somos herederos de Dios. Todo es nuestro. ¿Y por qué no tenemos nada? Si Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, ¿por qué vivimos con casas pésimas, llenas de goteras? ¿Saben por qué? Porque no deseamos, porque no pedimos. Tiene que desear ser bendecido. No tenemos porque somos niñitos, niñitos subdesarrollados, con el síndrome de Down, para más remate. Tiene esperanza de aprender nada. No le centra la palabra. Gálatas 4.1. Mientras seas niñito no tendrás nada, aunque seas heredero. Vamos. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo. ¿Te das cuenta? Vives como esclavo. Eres dueño de todo, porque tienes el cheque, pero no lo cambias. Niñitos. ¿Le darías tú un reloj de oro a un niñito de 5 años? ¿Le darías $1,000,000 a una niñita de 6? Es por eso que Dios no puede bendecir la iglesia, porque puros niñitos. ¿Por qué no vino al culto, hermana Juana? Es que la hermana Teresa no me dio chicle. Dígame si no es una niñita chica. ¿Y usted, hermano Manuel? Porque el hermano Juan me saludó con la mano izquierda. Me dio la punta del dedo. Niñitos, niñitos, niñitos. Esclavos. Salieron de la tierra, de la esclavitud, para la promisión, para la bendición. Pero murieron en el desierto, porque no se sacaron la ropa de esclavos. No se cambiaron la ropa de esclavos, los zapatos de esclavos. No se cambiaron la mentalidad de esclavos. Hay gente que ya tiene una mentalidad de chicharra. Dice que el que nace para chicharra muere cantando. Mentalidad de macetero, no pueden cruzar el corredor. Nada más. Una mujer, 5 hijos. Una acordeoncita. Y se acabó toda la visión que tienen, el metro cuadrado. Ahí están encerraditos. ¿Qué le parece? Mentalidad de esclavo. Léase Proverbios 10:24. Hay que desear, si quisierais, gozaréis del bien. Si quisierais, hay que creerlo. Había un señor que tenía un perro acostumbrado a comer migajas. Le tiraba migajas a las comidas, le tiraba un pedazo de carne, no soy merecedor. Así hay gente que está acostumbrada a puras migajas. No creen que Dios les puede dar algo mejor. Lea. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Verso 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿A quién no dejará padecer hambre? Verso 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Sobre qué cabeza hay bendiciones? Póngase la mano en la cabeza. ¿Qué hay bendiciones? Diga. ¿Hay o no hay? Escucha bien, mijo, escucha bien. Yo deseaba tener 3 casas. Si me muero, que a mi viudita le queden 3 casas. Vive en una, arrienda 2 y no se muere de hambre. Pastores, lo mínimo que deben tener es una casa propia.
Si se mueren y tienen la casita de la iglesia, a la viudita antes de 2 meses la mandan a la calle sin misericordia. Te lo digo por experiencia, yo llevo 50 años recorriendo iglesias por el mundo entero y he visto grandes ministerios de grandiosas iglesias, de miles y miles, con un campo de 50.000 personas. Se murió el pastor y la viuda a la calle, a la miseria. Que la gente es muy traidora. Dicen hoy hosanna y mañana crucifícalo, la misma gente. Así que abran los ojos, japoneses. Ya les conté la historia del burro que se taimó frente a la Sociedad Protectora de Animales. Acostadito en la calle, nos dejaba pasar el tránsito. Ti, 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 ti. Y el burro ahí. Como estaba la Sociedad Protectora de Animales, nadie le podía hacer nada. ¿Qué hacemos para sacar este burro? Vamos a llamar a un pastor que está ahí, que hace milagros. Y el pastor vino y le habló en la oreja al burro.